experiencia de hoy del Centro de Diseño Castel, como todos los años, me ha sorprendido, esta vez con la tendencia de los modelos 2023 nacionales en el formato que nos han pedido mucho en las tiendas o a nosotros los distribuidores. Me encantó, me encantaron los diseños, me encantaron los nuevos modelos y las propuestas que tienen. La verdad está súper padre, muy completo, porque puedes disfrutar, estar viendo, porque tienes buena comida, buena música, el ambiente súper cálido, la gente muy cálida también. Y bueno, ves las tendencias, que es lo que está súper padre. Bueno, es una experiencia muy innovadora el concepto de llevar a los clientes a un ambiente súper extraordinario. Me parece algo muy bien concebido. La experiencia en el Open House de Castel realmente te hace sentir que te quieren, ya sea como cliente o como usuario final. Tengo 2 años de conocer a la marca y la neta es que no habías experimentado algo similar en otras marcas, ni del segmento ni fuera del segmento, así que muy bien. Me encanta porque la verdad veo muchas texturas, que es lo que me está gustando un buen para los muros. Veo la verdad una tendencia muy fresca y ya me llevo como muchas ideas de que digo, sí quiero esto, o sea, sí vi cosas nuevas. Nos encantaron los modelos cerámicos nacionales, también todas las propuestas que tienen, las nuevas tendencias. Nos vamos como muy emocionados con los nuevos productos que hay. Yo creo que en las tendencias 2023 y en cada tendencia que están haciendo, hacen algo distinto, algo fuera de serie, y siempre buscan romper con lo cotidiano. Este año no es la excepción. Se han aventado a hacer unos colores que no cualquier empresa se aventaría y que yo creo que van a tener un una muy buena aceptación con los consumidores. Lo que opino que era el producto que hacía falta para poder competir y para poder estar como a la vanguardia de los modelos. Yo creo que mi modelo favorito, sin lugar a dudas, es el que está a mis espaldas. Lemurian, creo que se llama. Es fuerte, es una piedra que no existe en la naturaleza, pero que no sé cómo lo lograron, pero hace que se vea increíble. Fuera de este planeta, me gustó muchísimo. En cuanto a las tendencias, me gustan mucho los nuevos productos en formatos grandes, y en la parte de sanitarios, el Jupiter Pro se las trae. Por ejemplo, me encanta todo lo nacional de 60 por 120, eso está increíble, y me gustó muchísimo el Lastra y el Pietra, sí. Los nacionales nos gustaron lo que es el Pietra, nos gustó el Lemurian y el Arabescato, que es este, nos encantó, sí. Mi modelo favorito siempre ha sido el Montana Gray, siempre es un piso que me ha gustado mucho, a mí me gustan los mates antiderrapantes. Si pudiera definir con una sola palabra las tendencias 2023, yo creo que sería disruptivas. Rompen con lo tradicional, se salen del molde. Vanguardistas, en una sola palabra. Diseño. Mucha textura, no sé, textura. En una sola serían innovadoras.